Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en una celebración profundamente significativa en el calendario judío, Yom Kippur, el Día del Perdón. ¿Alguna vez te has preguntado qué representa esta festividad y por qué es tan importante para millones de personas en todo el mundo? Acompáñanos mientras exploramos esta tradición única llena de reflexión, arrepentimiento y comunidad. ¿Qué es Yom Kippur? En primer lugar, es fundamental comprender qué es Yom Kippur. Yom Kippur, también conocido como el Día de la Expiación, es uno de los días más sagrados en el calendario judío. Se celebra anualmente en el décimo día del mes hebreo de Tisrei y marca el final de un periodo de introspección y arrepentimiento conocido como los 10 días de arrepentimiento, que comienzan con Rosh Hashaná. Un día de reflexión profunda. Durante Yom Kippur, los judíos de todo el mundo se abstienen de comer y beber, así como de actividades físicas, como trabajar y lavarse. Estas restricciones simbolizan un enfoque en lo espiritual y en la reflexión personal. Es un día para alejarse de las distracciones de la vida cotidiana y enfocarse en cuestiones más trascendentales, ¿cómo puedo mejorar como persona? ¿Qué acciones debo corregir? ¿Cómo puedo reconciliarme con aquellos a quienes he lastimado? El significado del perdón. Uno de los aspectos más conmovedores de Yom Kippur es el concepto de perdón. Durante este día, se busca el perdón divino por los errores cometidos en el año anterior. Además, se promueve el perdón entre los seres humanos, y muchas personas aprovechan la oportunidad para pedir disculpas a aquellos a quienes hayan herido o decepcionado. ¿Te has preguntado qué significa el perdón en tu vida y cómo puedes aplicarlo en tus relaciones? La importancia de la comunidad. Yom Kippur también enfatiza la importancia de la comunidad. Las oraciones y los rituales se llevan a cabo en las sinagogas, donde las personas se reúnen para buscar unión espiritual y apoyo mutuo. La experiencia compartida de la oración y el ayuno crea un sentido de comunidad y pertenencia. ¿Cómo puedes fortalecer los lazos en tu propia comunidad y apoyarte mutuamente en momentos de reflexión y dificultad? Y así, en este día especial, Yom Kippur nos invita a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar la mejora personal y espiritual. Es un recordatorio poderoso de que todos cometemos errores, pero también tenemos la capacidad de crecer, cambiar y perdonar. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de autodescubrimiento y reconciliación? Explorando las tradiciones. Una de las partes más fascinantes de Yom Kippur es la rica variedad de tradiciones y prácticas que se observan en diferentes comunidades judías de todo el mundo. Algunas personas se sumergen en la lectura de textos religiosos y oraciones durante todo el día, mientras que otras dedican tiempo a la meditación y la introspección. Las sinagogas están llenas de cantos y plegarias especiales que evocan un sentido de reverencia y humildad. ¿Te gustaría explorar diferentes tradiciones y descubrir cómo resonar con ellas en tu propio camino espiritual? El simbolismo del ayuno. El ayuno en Yom Kippur tiene un profundo simbolismo. Más allá de la abstinencia física, el ayuno representa una purificación del alma y una conexión más profunda con lo divino. Al no consumir alimentos ni bebidas, se busca una limpieza interna y un enfoque en las necesidades espirituales en lugar de las físicas. ¿Cómo puedes aplicar el concepto de ayuno en tu vida diaria, reduciendo distracciones y centrándote en lo esencial? La búsqueda de perdón y reconciliación. Durante Yom Kippur, las personas también buscan el perdón de aquellos a quienes han dañado. El proceso de reconciliación puede ser emocionalmente desafiante, pero también es profundamente liberador. Pregúntate, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar o pedir perdón? ¿Cómo puedes iniciar una conversación honesta y sanadora para restaurar relaciones dañadas? Aunque Yom Kippur es una festividad religiosa judía, sus lecciones tienen un valor universal. La idea de la reflexión, el arrepentimiento y el perdón resuena en todas las culturas y creencias. Todos cometemos errores en algún momento y enfrentamos la necesidad de rectificar y avanzar. ¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas de Yom Kippur en tu vida, sin importar tus creencias personales? En este momento de reflexión y diálogo, te invitamos a considerar lo siguiente: ¿qué áreas de tu vida requieren una introspección más profunda? ¿Qué acciones pasadas te gustaría rectificar o cambiar? ¿Cómo puedes perdonarte a ti mismo y a los demás por errores cometidos? ¿Qué pasos puedes tomar para fortalecer tus conexiones con la comunidad y fomentar un ambiente de apoyo mutuo?
A medida que llegamos al final de nuestra exploración de Yom Kippur, recordemos que esta festividad no solo es un día de restricciones y oraciones, sino una oportunidad para el crecimiento personal, la reconciliación y la renovación espiritual. Ya sea que pertenezcas a la comunidad judía o no, las lecciones de Yom Kippur pueden inspirarnos a ser mejores seres humanos y a buscar la paz interna y externa. Nos encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta festividad y cómo te resuena a ti personalmente. Déjanos tus comentarios y experiencias abajo y no olvides dar like y suscribirte para más contenido enriquecedor en nuestro canal. Hasta la próxima.